Terremoto 8,5 grados en la escala Richter a las 3:34 minutos. Estamos viendo parte de las imágenes y les voy a contar que hay gente que nos está siguiendo por Twitter. Mucha gente nos entrega información. Avenida Macul, por ejemplo, sin luz y sin semáforos desde Vespucio al norte. También José Arrieta entre Vespucio y Tobalaba está sin agua. Así es que todavía es información que nos llega hace uno o dos minutos atrás. Así que todavía hay problemas. Vemos gente también ahí aterrada, durmiendo fuera de sus casas, con miedo a las réplicas. Escuchemos lo que nos dicen los propios vecinos. Y estaba, bueno, estaba en mi garita y de repente empecé, vi que la luz se prendía, se apagaba y de repente empezó a moverse la tierra y salí hacia hacia Agustina John y de repente empiezo a ver lo único, una polvadera grande y la tierra saltaba y no, ya pensé que era el fin del mundo, así que... Ventanales absolutamente destrozados producto del violento terremoto de esta madrugada. La gente estaba con mucho pánico todavía. De hecho, llegamos en un lugar justo en el momento de una réplica y la gente estaba realmente asustada. Imágenes en directo de la Unidad Operativa de Control de Tránsito del Ministerio de Transporte. Las calles de Santiago a esta hora faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el sector de Providencia. Está el cortado del tránsito en un sentido por el derrumbe justamente de el campanario de la Iglesia de la Divina Providencia, la parroquia de la Divina Providencia. ¿Estabas durmiendo? Yo sí, si me tuvieron que despertar. ¿Ya? Y yo subí, ¿sabe cómo subí para el cerro? Yo tuve que subí de pies pelados y sin calzoncillo. ¿Está llegando ya ayuda, parece? ¿Víctor? Oiga, ¿qué? Si pasó una camioneta con sacos de dormir, con carpa, con todas esas cosas. Y tampoco la pasaron de largo, así. ¿No llegó a tu casa? No paró ahí, pues. Estábamos ahí y no paró, se fue de largo para allá. Y no quedamos con saco de dormir, que te lo faltan zafrada, cosas así, pero pasó de largo. Thank you.